A pesar de que el tema de la reforma migratoria se encuentra atorada en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, para el senador norteamericano Robert Menéndez es posible que haya un avance este año. Todavía tengo la esperanza, no una esperanza falsa, pero una esperanza concreta de que podemos lograr algo este año, pero tenemos que cambiar un poco la dinámica política en la Cámara de Representantes y esperamos que el pueblo norteamericano que apoya la reforma inmigratoria. Por su parte, el embajador de los Estados Unidos en México, Anthony Wayne, dio un adelanto de los temas que se abordarán en la Cumbre de los Países de Norteamérica el próximo 19 de febrero en Toluca, Estado de México. Los tres líderes van a charlar de los temas económicos, de qué pasos son necesarios para mejorar la competitividad entre por América del Norte en el mundo, y van a tocar también en otros temas de interés compartido como el medio ambiente. A su vez, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado mexicano aseguró que también debe de aprobarse temas de gran relevancia, principalmente entre Estados Unidos y México. Entonces son cuatro temas fundamentales: el tema del espionaje, el tema de la inseguridad, el tema de la migración y el tema del tráfico de armas y, por supuesto, el tráfico de dinero con el que se financian los grupos militares o militarizados. En la reunión con los representantes de Estados Unidos estuvieron presentes el presidente de la mesa directiva del Senado, Raúl Cervantes, y las senadoras Gabriela Cuevas, Ana Gabriela Guevara y Marcela Guerra. Informó para Nuestra Visión Noticias Héctor Juárez.